Day Vázquez contó en vivo por qué Nicolás Petro se inmoló por su padre. Confesó que hicieron en la fiscalía. La empresaria habló por primera vez sobre las pruebas que le iba a entregar al exdiputado. Day Vázquez ha dado mucho de qué hablar durante los últimos meses en las diferentes redes sociales, en las que ha estado bastante activa. Incluso estuvo como invitada esta semana en el programa de entrevistas de Baday y habló de algunos detalles de su vida personal. Igualmente, la barranquillera aprovechó el informal diálogo con la presentadora española para revelar qué pasó con Nicolás Petro Burgos, su ex pareja sentimental, mientras estuvieron detenidos en el búnker de la Fiscalía General de la Nación. La empresaria puntualizó que pudieron hablar por varias horas sobre el proceso que enfrentan y confesó que el exdiputado estaba muy convencido de colaborar con la justicia. Incluso señaló que le iba a entregar unas pruebas para que las presentara, siendo ella la testigo principal. Tuvimos la oportunidad de hablar muchísimo. Nos veíamos todos los días. Me pidió perdón por lo que había pasado y yo también le pedí perdón. Estábamos en muy buenos términos. Yo lo iba a ayudar con el principio de oportunidad y le iba a entregar unas pruebas, que solo tengo yo, expresó inicialmente. Luego agregó, yo se las iba a entregar a él para ayudarlo a pedir el principio de oportunidad, pues Nicolás me decía que no tenía nada. Yo le dije, tengo esto y pensé en ayudarlo. Nos vimos tres veces en Barranquilla porque íbamos a organizar todo. Yo iba a ser la testigo, pero después se retractó y no pasó nada. Con respecto a esa decisión que tomó Petro Burgos, la mujer aseguró que nunca supo en realidad qué sucedió. No obstante, reveló cómo era la relación de Nicolás y el presidente Gustavo Petro, recalcando que el amor que le tiene este a su padre sería la principal razón para que se haya inmolado. Dijo que no iba a inmolarse y se inmoló. Nicolás quiere mucho a su papá, él ama a su papá, él ve a su papá como un héroe, para él es el mejor. Entonces Petro lo visitó y yo creo que ahí se reconciliaron, pues había fracturas entre ellos. Yo creo que ese amor que Nicolás siente por su padre fue lo que lo hizo retractarse. Ellos no tenían una relación tan seguida, no se veían tan seguido, sentenció. Cabe recordar que Day a finales del año pasado activó la caja de preguntas en su cuenta de Instagram para interactuar un poco con sus seguidores, quienes no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle en ese momento sobre su relación con el exdiputado atlántico. Bien, con Nicolás logramos aclarar muchas cosas. No habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Durante las audiencias de la fiscalía tuvimos mucho tiempo para hablar de algunas cosas, manifestó Vázquez en aquella época. Eva Rey intentó finalmente picarle la lengua a la empresaria y le hizo varias preguntas sobre el presidente Gustavo Petro y su familia, incluida Verónica Alcocer. Day no tuvo ningún problema en responderlas. ¿Qué tal es tu relación con la primera dama? Le consultó Rey directamente, a lo que Vázquez contestó. Con Verónica me llevo bien, súper bien. Incluso ella me llamaba a mí si nadie le respondía cuando estábamos en la costa, para saber si todo iba bien. Por último concluyó, ella siempre estuvo súper pendiente de Gustavo durante la campaña presidencial. Verónica lo controla, ella es la que manda en esa relación. El presidente Petro obedece. Creo que él le tiene miedo a ella.